Como te decía Franco, los discípulos de Jesús también tuvieron expectativas personales y creían que el reino de Dios se establecería en el primer siglo. Lo puedes leer en la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1, verso 6, en donde se lee que los discípulos de Jesús le preguntaron a él si el reino sería establecido en ese momento. Ellos no comprendieron, Franco, que el establecimiento del reino de Dios estaba aún siglos por delante, cuando Jesús iniciaría su segunda presencia o segunda venida invisible. Esa segunda venida o presencia invisible de Jesús se inició en 1914, y por lo tanto, fue precisamente en ese año en que se dio inicio al establecimiento del reino de Dios. En 1914 Jesús fue entronizado como rey de ese reino de Dios prometido, y que fuera predicado por Jesús y sus discípulos en el primer siglo de nuestra era cristiana. Es por eso, Franco, que ya lleva más de 100 años desde que se estableció y se dio inicio el reino de Dios. Espero que haberme explicado bien, Franco, y que ya lo hayas entendido perfectamente. Bueno, señor Donald, en realidad lo que usted me ha explicado me ha suscitado una gran duda y por ende una pregunta para usted. La pregunta es la siguiente. Como supo la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York, que la fecha del establecimiento del reino de Dios fue en 1914, si en el mismo libro de Hechos, capítulo 1, verso 7, que usted me ha citado anteriormente, Jesús les dijo a sus discípulos, en cuanto al momento del establecimiento de su reino que, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Es decir, que la fecha en que se dará inicio al reino, solo lo sabe el Padre y nadie más. Ni siquiera lo podían saber sus discípulos, ni siquiera Jesús mismo. Si Jesús no sabe la fecha, solo su Padre. ¿Cómo pudo saber el cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto de los testigos de Jehová, que la fecha del inicio del reino fue en 1914 y que ya lleva más de 100 años de iniciado este?